Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hace muchos años, los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios, con su poder, hizo que María, cuando aún era virgen, concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó, mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo: «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito: «Todos los seres humanos han pecado, y el resultado del pecado es la muerte». La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas: «Dios, tú eres justo.
gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Sifundise ukuthandaza njengoko uYohane wenza kubadisciple bakhe. Xa sukuba nithandaza yithini? Mawuwethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho, makwenze ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengoba kusenziwa ezulwini. Siphe imihla yonke isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu, kuba nathi sibaxolela bonke abantu amatyala kuthi. Ungasingenise kulengweni, sihlangule enkohlakalweni. Kudala kakhulu abaprofeti babhala ezibhalweni ukuba uThixo uza kuthumela uMesiya aze kusindisa abone babuyisela kuThixo. Ubomi bukaYesu bubonakalisa ukuba nyhani uYesu ungumsindisi esithenjiswe ngaye oya kuza kusisindisa azalwe intombi egama linguMaria aze anikwe igama elinguYesu. Kubhaliwe kwathiwa indlela esisimangaliso azelwe ngayo lo mntwana ibonakalisa ukuba lo nguMesiya ngokwenene kwaye uThixo umbiza njengonyana wakhe. Xa abantu babebona uYesu, babebona indalo namandla kaThixo, ubaphilisile abantu ebaxolela nezono zabo, wabathembisa nangendawo ebukumkanini bakhe, unikele ngobomi bakhe etsala nzima phantsi kwezohlwayo zoluntu lonke. Emva koko wabuyela ekuphileni ebonakalisa ukuba amandla akhe makhulu ukwedlula amandla okufa. UYesu Mesiya uthe, ndinamandla okunikezela ngobomi bam, namandla okubuthatha kwakhona. Ubomi bukaYesu bazalisekisa izibhalo zabaprofethi, buqinisekisa ngokuba izwi elingcwele likaThixo alinampazamo kwaye lingunaphakade. UYesu lilizwi likaThixo. KuYesu uThixo uyazibonakalisa eluntwini nakwihlabathi lonke. UYesu uze kusinika ubomi obuphangaleleyo njengokuba uThixo wadala indoda yokuqala nomfazi.
kodwa zange bamthembe uThixo bophula imithetho yakhe. Ezibhalweni kubhaliwe kwathiwa wonke umntu wonile kwaye ke umvuzo wesono kukufa. Abantu wabonileyo ngeke babe nobudlelane noThixo. Kodwa ke njengokuba uThixo enikele ngemvu endaweni yonyana kaAbraham, ke uThixo uthumele uYesu ukuba eze kufa endaweni yezizukulwane zikaAbraham. Wenza oku ukuze bonke abo bakholwayo bebeka ithemba labo kuYesu bakwazi ukuza phambi koThixo. Ekuvukeni kukaYesu kwelabafileyo, wathi kubalandeli bakhe, abantu baza kulibiza igama lam kuzo zonke izizwe besithi, uThixo uyazixolela izono zabo baguqukayo babuyele kuye. UYesu naye wathi uza kuthumela umoya oyingcwele kaThixo kubalandeli bakhe, ubabonise inyani, ubanika namandla okulandela uThixo. Xa umfazi owayengumoni eguquka ezonweni zakhe elandela uYesu, wathi kuye, izono zakho zixolelwe, ukholo lwakho lukusindisile. UYesu wathi, xa abantu bemthanda uThixo ngokwenyani, obu bubungqina bokuba izono zabo zisindisiwe. UYesu uMesiya wabiza abantu ukuba balandele yena. Abo bagqiba ekulandeleni uYesu, bangaqala ubudlelwano kunye naye besebenzisa amagama anje. Tata, Thixo wena ulungile. Enkosi ngoku ndithanda kwakho. Ndixolele ngokungakuthobeli ndisophula imigaqo yakho ndikona. Enkosi ngoku ndithumela uYesu azokufa emnqamlezweni endaweni yam. Aphinde avuke ekufeni. Enkosi ngokuthi athwale ubunzima nesohlwayo sam ngenxa yezono zam. Ndifuna ukulandela wena kwaye ndithathe uYesu njengomsindisi nenkosi yam. Enkosi ngoku ndixolela izono zam, wandivulela nendlela ezayo kumkanini bakho. Ndicela undinike uboya ongcwele ube nam kwaye undibonise indlela yakho. Ungandinika amandla wokuba ndikuthande ngentliziyo yam yonke ndikuthobele wena. Kwaye nabantu badumise wena kwizwe lonke. UYesu wathi ngabalandeli bakhe, izimvu zam ziyaliva ilizwi lam, kwaye zilandela mna. Abalandeli bakaYesu badibana ndawonye, bathetha naye yonke imihla, bafunde ngezwi lakhe ezibhalweni, bafuna ukulandela umzekelo wakhe, kwaye bexelela abanye ngaye. Bagcina engqondweni izinto ezathethwa nguYesu ngexesha enyukela emazulwini esithi, uThixo ondinike amandla onke emazulwini nasemhlabeni, qinisekani ngoku ndinani lonke ixesha kude kube sekupheleni kwezwe.